No puede ser así. Elodar a la gente. Mentir. Inventar historias. Has intentado calumniar a Yazaran por años. Confío en estas noticias. Tengo una fuente confiable. Dinos tu fuente para que lo sepamos también. Pero la tienes que decir en la corte. La dirás. Es absurdo. Kerin firmó su testimonio. También los reportes de la policía. No puedes publicar noticias como te dé la gana. ¡Son noticias falsas! No se enoje tanto. Ya hablaremos con el abogado. Publicarás una disculpa. Esto no se va a quedar así, te lo advierto. Ya lo escuché. Si no lo haces, haré que cierren el periódico y te demandaré. El tiempo, señor. ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que puedo estar? Estoy guardando las cosas de Kerim en caso de que él las quiera. Mira, llamé a un buen amigo en Estambul para que pueda ayudar a Kerim a instalarse. Así que le hablé. Sí, sí. Solo que él necesita saber cómo ubicarlo. Claro, sí, sí, claro. Él dijo que iba a ver cómo lo ayudaba y le iba a buscar un buen lugar para alojar. Gracias. Busca un lápiz para que anote su número y le digas a Kerim. De acuerdo, de acuerdo. Espera. Déjame encontrar un pedazo de papel primero. No, su cuarto está limpio. Dame un minuto. Está bien, amiga. Te espero. Lo encontré. Sí. ¿Escuchó? Lo tengo. Lo guardaré también en mi teléfono. Él solo espera la llamada de Kerim. Bien, le diré. Dile que lo llame con confianza. Que lo llame. Él lo va a ayudar. Dios quiera. ¿Tú estás bien? ¿Necesitas algo? Solo dilo. No, gracias. No te preocupes. Que tengas buenas noches. Descansa. Buenas noches.
callar! ¿Está lastimado? ¡No lo toques! Llama a una ambulancia. Llamaré enseguida. ¡Vamos, dame el teléfono! ¿Hola? Sí, soy yo. Dígame. ¿Qué pasó? No. ¡Oh, oh no! ¡Canalla! ¡Lo mataron! ¡Doctor! ¡Lo mataron! ¡Por favor, doctor! ¡Lo quiero ver! De ninguna manera, señora. ¡No creo que fuera un accidente de tránsito! ¡Lo mataron! Iba enfrente de nosotros, subiendo y bajando a la velocidad. No podía entender por qué lo hizo. Pensé que su auto estaba descompuesto, pero luego él quiso detenerse, pero el camino estaba lleno de piedras. Rodó y se dio vuelta. Fue terrible. Yo lo vi. Quizás había alguien más. Quizás algún auto lo golpeó. Alguien provocó ese accidente a propósito. No había nadie más en el camino. Evenine. Por favor, piensen. ¿No vieron a nadie sospechoso en el camino? ¿A nadie? ¿Me permites? Por favor, pase para que tomemos su declaración. Ellos lo hicieron. Así es como los Yazarán callan a la gente. Evenine, por favor, guarde silencio o tendré que detenerla. ¡No puede ser un accidente! ¡Es homicidio! No culpe a nadie, entienda, o terminará siendo usted la culpable. Déjenos trabajar, por favor. ¡Mataron a Galip! ¡Los Yazarán lo mataron! Hay testigos. No podemos hacer nada. Mis condolencias para usted. Era un hombre recto. Él lo tomaba. No pudo soportar más. Quizá le dio un ataque mientras conducía. Después de lo que hizo Kerim, nadie lo miraba a la cara. Dios sabe cuánto sufrió. Lo amaba mucho. Él lo educó, le enseñó. Fue su papá. Pero ese bastardo eso no lo mató. Respetó. Mordió la mano del que lo alimentó. Era un buen hombre. Que Dios lo perdone. Amén. La vida con la esperanza de la resurrección. Perdona sus pecados y déjales descansar eternamente entre tus santos. Regálales tu reino y una placentera e interminable vida contigo.